Rinconada ha conseguido con Estación de las Letras ser un referente nacional en el ámbito de fomento de la lectura. Ahora queremos unirnos en la estrategia de fomento de los libros y hacerlo junto a la comunidad educativa, junto a las librerías, junto a las bibliotecas, la creación literaria, las editoriales, y crear un espacio de trabajo común en torno a la lectura que se fija varios objetivos. Partimos de que más del 50% de los estudiantes dice que lee por obligación en la adolescencia, y nosotros no queremos quedarnos cruzados de brazos. Queremos crear hábitos lectores, fijarlos desde la infancia, trabajando con las escuelas, trabajando con las familias, y sobre todo intensificar ese objetivo en la adolescencia para que no se desconecte en ese puente que se puede producir entre Jerónimo Stilton y el aterrizaje en libros como El Quijote, y a partir de ahí pues crear un hábito de manera que generemos lectores amantes de los libros en todas las edades y fijemos el hábito en la adolescencia para tener durante toda la vida buenos lectores en La Rinconada. Me parece fundamental el acto que hemos tenido hoy sobre el Pacto por las Letras, sobre todo por el contenido y sobre todo por la gente que participa. Es decir, el hecho de poder estar hoy aquí, la gente de la cultura, los bibliotecarios y bibliotecarias, la gente de los centros públicos, los directores y directoras, que son el eslabón clave de la cadena entre los programas culturales y los chavales, los alumnos y las alumnas, me parece fundamental. Sobre todo me parece fundamental el fomento de la lectura, porque la lectura hace a gente más buena, a mejor gente. La lectura nos hace más libres y la lectura nos hace más inteligentes. Con lo cual creo que no hay opción. Además es gratis, leer es gratis. Es decir, no tiene ningún coste y yo creo que nos cambia como persona, nos cambia como sociedad, y yo creo que nos aporta ese valor añadido tan importante para el presente y sobre todo para el futuro.